De antemano, una disculpa, empezamos muy tarde hoy. Nuestro proveedor de acceso a Internet no nos facilita porque nos manda muy, muy poca señal. Entonces, pues el staff técnico de Isensu está haciendo pues miraculos. Si se corta el live, no se desesperen, lo volvemos a hacer lo antes posible, lo volvemos a conectar. No voy a tener las preguntas en vivo hoy frente a mí, pero el staff de Isensu me las va a pasar. Les pedimos una disculpa por pues todo este relajo de internet, pero hoy vamos a hacer, Frédéric, un asado. ¿Asado? ¿No? De la parrilla. Pues sí, unos tips de parrilla, un buen asado, mezcla francesa, de clásicos gringos, franceses, mexicanos, un poco de todo. Entonces, pues... Entonces, vamos a empezar. Para ahorrar un poco de tiempo, sé que les pedimos otra vez una disculpa. Sé que tienen ya media hora esperándonos. No, estábamos todos listos, pero bueno. ¿Empezamos por la papa, Frédéric, entonces? Empezamos por la papa, la que se va más tardar, la que me cuesta mucho trabajo a todos, generalmente. Aquí ya preparamos un poquito de mantequilla, un poquito de papel de aluminio. ¿Eh? Ahora aproximadamente 15 por 30. ¿Eh? Ya ciselamos la papa, ¿eh?, para que penetre en su cocción la mantequilla y el sabor, ¿no? Y el sazón y todo el vapor que se va a hacer. Les aconsejamos usar papas no tan grandes, ¿no? Papas de tamaño mediano o hasta cambray. La cambray cose muchísimo más rápido. Eso es una papa que nos va a tardar, yo creo que mínimo una media hora en cocer, igual a 40 minutos, por eso empezamos con eso, ¿no? Podemos ver aquí al asador que dejamos una parte del asador que no tiene brasa. Ponemos la brasa de un lado y una parte sin brasa. En esta parte que es muy, muy, muy caliente, vamos a poner la papa y vamos a poner la parrilla arriba, ¿no? Y así la papa se va a quedar aquí, no tenemos que voltearla, se va a cocer con pues la radiación de calor de la brasa toda la cocción de la carne, ¿no? Es un poco el chiste que vamos a hacer hoy. Si tienen un asador tipo argentino, pues igual, ¿no? Hacen un fuego un poco más fuerte de un lado, unas brasitas del otro lado no muy fuertes, y sobre esas brasitas vamos a meter la papa, ¿no? Tradicionalmente, Frédéric, creo que estas papas se hacían, bueno, en mi pueblo, en la montaña, las hacemos en la ceniza, ¿no? Sí, por completo ya se va metiendo allá adentro, que se mantenga bastante caliente, ¿eh? En otros países si ya hace un asado, por ejemplo, en playas, ya incluso ya se puede meter... Sí, en la arena, abajo del fuego. Ajá. Justo abajo de la brasa, en la arena, ¿no? A unos entre 3 y 5 centímetros, pues la arena de todos modos, como es húmeda también, ayuda a la cocción, ¿no? Igual y ni se necesita, si es una playa limpia, obviamente, ni se necesitaría, yo creo... poner aluminio, se podría poner la papa directamente porque la propia sal de la arena del mar va a sazonar la papa y le va a dar un sabor un poco yodado de mar, casi como si fuera una concha, ¿no? Exactamente. ¿Qué puede ser? Exactamente. Entonces también hoy por lo del calor, ¿no? Vamos a brindar con una cerveza, porque se nos olvidó brindar. ¿A qué pensamos? Estresados por el proveedor de acceso del wifi, entonces. Salud, salud. Gracias, gracias de todos modos de seguirnos. Muchas gracias.
Entonces yo, mientras, Frederic, voy a empezar a mezclar. Porque las papas, vamos a hacer como 6, ¿no? Suficiente, yo creo. Siguiente elemento más tardado, que va a ser obviamente el cerdo. Ajá. Las costillitas. Obviamente, pues ya vas a preparar la marinada. Sí, voy a presentar los ingredientes de la marinada acá para que se alcancen a ver en la cámara, ¿no? Entonces tenemos ajo molido, azúcar mascabado, paprika y comino molido. Y tenemos también un poco de salsa inglesa que vamos a guardar para la salsa mejor, yo creo, ¿no? Entonces eso básicamente, y todos esos polvos los vamos a mezclar. Vamos a hacer una marinada seca de la carne de cerdo, de las costillitas, ¿no? De los famosos ribs. Esta mezcla seca normalmente se debería de dejar marinar unas horas o toda la noche, que podría ser. Hoy obviamente no vamos a esperar todo este tiempo, pero si lo hacen así toda la noche o unas horas antes es mucho mejor, ¿no? Entonces eso lo vamos a ocupar casi como si fuera pan molido, ¿no? Vamos a meter eso, toda la carne bien envuelto de eso, y la propia agua de la carne va a ser el agua y la marinada, ¿no? ¿A quiero grandear o...? ¿Sí? Perfecto. La receta de tu abuela, ¿no? Pues no mucho, la verdad. No es muy tradicional de Francia. Eso es una receta bien americana, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿No? Es también... Yo creo que hay que tomar lo bueno de cada cultura, ¿no? Es nada más de estar diciendo, no, nada más lo francés o nada más lo mexicano, ¿no? Hay súper buenas cosas francesas, súper buenas cosas mexicanas. Y en todos lados hay buenas cosas. Entonces yo digo que hay que... ¿no? Como ven, estoy poniendo bien una buena capa, ¿no? Voy a voltear así cada pedazo con esta capa de especias, ¿no? No, todavía no tiene ni sal ni pimienta. La pimienta la podríamos poner, pero no recomiendo. La pimienta para mí es algo que se pone al último, porque si no se pierde un poco su sabor, ¿no? Es un sabor volátil, entonces nada más pica y pierde un poco el chiste de su sabor, ¿no? Meterlo al último es preferible, ¿no? La sal, si lo hacen con anticipación y que meten la sal desde un principio y que la dejan la sal toda la noche, al día siguiente la carne va a estar curada. Ya no va a estar nada más marinada, sino que también va a estar curada. No recomiendo tampoco curar este tipo de carne, porque va a quedar muy pues de textura y de sabor un poco diferente, ¿no? Fuerte. Una curación de carne es como hacer un jamón serrano, ¿no, Fred? Más o menos, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos la carne ya que se empieza a marinar. Se ve que se está mojando las especias, ¿no? Que la misma agua de la carne está empezando a humedecer las... yo creo que ya con eso, ¿no? Está empezando a humedecer las especias, y entonces eso está como haciendo pues toda la mezcla de sabores, ¿no? Mientras voy a empezar a meter la papa
Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Acá donde en la parte que no tiene brasa, que también nos va a ayudar al rato para, pues para la cocción. Yo siempre que prendo un asador me gusta tener así dos lados, ¿no? Un lado con una brasa muy fuerte, un lado sin tanta brasa o sin nada de brasa, pero con mucho calor todavía, para lograr sellar las piezas de proteína de carne o de pescado y luego alejarlas del exceso de calor para que se vayan cociendo a una temperatura más baja. Igual y que se pueden ahumar un poco en el caso de los ribs porque, porque pues son ribs como salsa barbecue que vamos a hacer casera, pero la misma salsa barbecue que hacemos casera no tiene humo, el humo va a estar el humo del Dentro. asador, ¿no? Y obviamente, pues lo que sucede cuando haces una carne asada, luego luego le dan calor y Entonces salud. hay que tomar cervezas otra vez de la belga. Nuestro amigo Bastián quería venir hoy, pero justo hoy fue el día en cual él también está cocinando la cerveza aniversario de la belga, de su empresa. Entonces no pudo venir. La próxima vez la invitamos. Entre hoy y mañana creo que que van a hacer como 2.000 litros de cerveza. Entonces, le vamos a tener que invitar para probarla porque no hay opción, ¿no? Entonces, Frederic, ¿cómo ves? Dejamos estos chips como unos 5 minutitos para que empiecen a agarrar un poco de sabor y empezamos con la picaña, ¿no? Vamos a empezar con la picaña. Porque hoy, como decíamos al principio, ¿no? Son tres carnes, bueno, tres proteínas, perdón, y un postre, ¿no? El postre es un clásico de la cocina francesa, son los plátanos flameados. La carne es una carne, un corte brasileño que vamos a cocinar un poco a la francesa, bueno, en una manera un poco internacional. Y el cerdo, pues es muy americano, ¿no? Entonces, Frederick, explícanos un poco qué Vamos está haciendo. empezando un poquito en nervio, un poquito de la parte trasera. Aquí ya estamos guardando todo la parte De la grasa. de la grasa que nos va a apoyar obviamente a la cocción. A la cocción de la verdura de la misma brocheta también, ¿no? Y pues ahorita ya vamos a recortar obviamente todo. Todo lo que es grasa, que son grasas secundarias, son muy buenas, se derrite solito, no pasa nada. Entonces, ese es la picaña, ¿no? Porque es que es la tapa de cuadril, ¿no? Pues sí. La tapa de cuadril, bueno, es una parte, como dices, que es muy grasosa. A veces hay demasiado grasa. Yo recomiendo a veces de reducir un poquito la cantidad de grasa. Yo cuando escogí esta, pues escogí una que no tenga tanta grasa, ¿no? Se puede hacer, si recuerdan la receta del magret de pato, se puede hacer casi lo mismo. La podemos cocer del lado de la. Igual y la. On en taille d'abord, ¿no, Fred? ¿No? On en taille un peu, on fait des cuadritos. En la grasa. La misma. La podemos cocer entera si queremos del lado de la grasa, ¿no? Y dejar que poco a poco llegue el calor, atraviese esta grasa para llegar a la carne. Da una carne muy jugosa. Es largo, puede tardar una hora y media en cocer un pedazo de este. Pero si la hacemos así en brocheta es muchísimo más rápido porque pues la rebanada es más delgada, ¿no, Frederick? Entonces obviamente Pues sí. la carne llega como más rápido, ¿no? Sí, la cortas un poco,
intentar cortar la pura grasa, ¿no? No ir muy Mira, que está profundo. atrás para que no se retracte tampoco. Exactamente, para que no se retracte tampoco. Y luego de eso vamos a cortar unas rebanadas para hacer las brochetas, ¿no? Bueno, la fruta, la verdura que está ahí. Pues aquí ya se ve que las papas ya están empezando a sacar como vapor, ¿no? Entonces ya están empezando a cocer, ¿no? Yo creo que podemos pensar que las papas están cocidas en unos como 35 minutos, 40 minutos para este tamaño de papas. Cortando en cuartos. Perfecto. En cuartos hacemos como gajos, ¿no? Porque la misma carne, como la vamos a cortar a lo largo, se va a doblar y vamos a ocupar esta grasa al contacto de la verdura para dar la parte a... Lo mismo con la cebolla. Exacto. La... Ahora te voy a cortar en escalopasas. Entonces aquí pues es algo que pasa muy a menudo cuando uno hace ese tipo de asador, ¿no? Es que como tenemos mantequilla en la papa, con el vapor que se genera, se va a abrir, el vapor siempre va a encontrar un camino de salida, ¿no? No es una olla de presión. Entonces el vapor va a salir y va a salir con un poquito de mantequilla. Si es al contacto con una brasa va a prender. Iba a hacer un poco de fuego, es lo que nos acaba de pasar acá. Es normal, no pasa nada, nada más las mueven, las alejan del fuego, lo que acabo de hacer, las puse más lejos, sigue con muchísimo calor, no pasa nada, podemos seguir la cocción, no hay que dejar quemar todo, primero porque pues huele no tan rico para los comensales y luego pues porque si no se nos va toda la mantequilla, ¿no? Entonces, mientras que acabes Fred con este hermoso pedazo de carne, yo creo que voy a empezar con... Ya sellar de una vez la carne de cerdo. La carne de cerdo la vamos a sellar, luego vamos a hacer una salsita y con esa salsita la vamos a estar bañando. Vamos a meter la carne de res una vez sellada del lado de la papa para que no cosa demasiado rápido, que no se seque. Y la vamos a ir bañando, 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 bañando con la famosa salsa barbecue, ¿no? Que va a agarrar todo el sabor del humo que va a haber ahí en el asador. Entonces, pues, las pongo la carne abajo, en la parte muy caliente de la brasa. No sé si alcanzan a ver como yo, que la brasa es como al rojo vivo ahí. Está muy, muy, muy caliente. Entonces va a ser súper rápido de sellar, ¿no? La voy a meter acá para que la vean bien, ¿no? Ahora ya tenemos todo para armar las brochetas. Ya está obviamente sazonado, sal, pimienta a ambos lados. Y vamos a armar la brocheta. Ahora, va en zigzag, ¿eh? Sí, más Más o o menos. menos.
Y intentamos poner toda la grasa, bueno, del mismo lado, el, para seguir cociendo siempre del lado de la grasa, ¿no? Generic, creo. Y pues realizar tu base, ¿no? Exacto. No, pero así, ¿no? Yo veía más bien algo como así. A ver, qué okay. Okay. Con una cosa ahí en medio. Y aquí de lado ponemos otras verduras que la misma grasa cuando se va a derretir nos va a cocer, ¿no? Okay. Y perforamos así, los hacemos de dos o tres pedazos según porque hay la orilla, la punta que es como más delgadita y la parte que acabamos de agarrar que es como más grande, ¿no? Y así a cocer dejamos la grasa bien abajo. Y dejamos y la dejamos derretir poco a poco para que está bonito, está bonito. Está muy bonito, Doble, Fran. doble. Sí, ponemos uno o dos rebanadas, ¿no? Para que se vea bien, ¿no? Yo creo que otro, igual y otro. Otro morrón, clac, ¿no? Bueno, ahí te dejo ver, ¿no? Un poco como si fueran las espadas brasileñas al final, ¿no? Que cortan la picaña así para las espadas, luego las cocen con son giratorias, ¿no? Entonces se cocen como más parejo, pero funciona muy bien también así en el asador. A ver cómo vamos, ya empieza a oler. Tenemos ya la carne que se empieza a dorar. Este lado un poco quemado, que no es quemado, pero que nos va a dar este lado ahumado a la barbecue después. La volteamos y vamos a seguir del otro lado igual, ¿no? Yo compré unas costillas carrilleras porque tienen un poquito menos de grasa, ¿no? Las costillas a veces de cerdo, como bien con todo de grasa, es muchísima grasa y cuando uno la pone al asador, mucho fuego, mucho, mucho, mucho fuego y no tiene un. Pues yo en mi tierra cuando hacemos asador es aperitivo y en el aperitivo tomamos una bebida que se llama pastis, ¿no? Que es aquí hay dos marcas, hay Ricard y Pernod. Es como un anís muy fresco, muy refrescante, ¿no? Porque vengo del sur, entonces ese es el Mediterráneo. Tenemos las cigalas, no, pero el anís es muy tradicional, ¿no? Está el chinchón de España, está el huso de Grecia, está. Hay en todos lados, ¿no? En Turquía, que no toman alcohol, tienen anís de todos modos, ¿no? Entonces aquí hay fuego, la quito para que no se nos queme, y como les decía, las meto aquí donde no hay tanto calor, arriba de la papa. Arribita de la papa para que no haya tanto tanto calor y pues ya estamos podemos hacer la salsita mientras que Fred acabe las brochetas, ¿no? Pues que ya estás acabando, ¿no? Te quedan dos a hacer. Tienes las primeras si quieres ponerlas. ¿Mm? Ya están las
Te dejo unos palillos por acá. Y así voy a usar, ocupar la parte de delantera de la de la cámara para que se vea bien la mezcla, ¿no? Entonces la mezcla de la salsa es muy sencilla, ¿no? Tenemos azúcar mascabado o piloncillo rallado, que es aún mejor porque el piloncillo tiene un sabor a caña que es mucho más interesante. Tenemos un poco de vinagre de manzana o de sidra. Tenemos una catsup, un poco de mostaza americana, de la mostaza French, la María. Puse un jugo de manzana y pues no vamos a ocupar jugo. Y para dar un toque un poco mexicano le vamos a agregar algo de chipotle, que para mí el chipotle tiene también un saborcito ahumado. Entonces nos va pues, a... Está ahumado. Entonces este saborcito pues nos va también a dar la parte ahumada de la salsa. No vamos a meter mucho porque nuestro jefe de cámaras no come mucho chile. Es una broma. Entonces, igual, ¿no? Mezclo todo. Aquí creo que tengo demasiado, demasiado vinagre. El vinagre lo vamos a meter al final, ¿no? Para... Vinagre es para contrabalanzar el azúcar de la catsup, ¿no? Que viene de todas maneras. ¿Mm? Viene de todas maneras. Sí, también. Una parte de vinagre. Hay una pequeña parte, pero está muy dulce, ¿no? Como tenemos un poco también de dulce en la salsa inglesa. Perfecto, voy a meter un poquitito entonces del chipotle. Voy a agarrar nada más la parte del adobo porque pues es suficiente, necesitamos muy poco. Luego lo ponen a gusto obviamente, ¿no? Si, si les gusta la si les gusta que esté picoso, pues lo hacen picoso, ¿no? Entonces acuérdense que no pusimos ni sal ni pimienta en la carne, ¿no? Entonces vamos a moler un poquito de pimienta, un poquito más porque... Perfecto. Poquitos de sal, pero no mucha sal. Y lo único que nos va a faltar es la manzana. El vinagre lo voy a guardar aquí a la mano para poder probar al rato, ¿no? Entonces el jugo de manzana, yo no conseguí jugo de manzana natural hoy, bueno. Entonces Fred, ¿me prestas su cuchillo? Adelante, adelante. Entonces es poquito lo que falta, ¿no? Son, son como unos 30 gramos. La misma sal y el mismo vinagre de la salsa me va a sacar la, el saborcito a manzana que ya tenemos, ¿no? Porque le pusimos el vinagre de sidra o de manzana, que es lo mismo, ¿no? Para hacer vinagre hay que hay primero que
que tener alcohol, hay que tener alguna fermentación, ¿no? Entonces voy a cortar la manzana en cubito. Los cubitos los voy a aplastar con la parte plana del cuchillo para sacar un poco de zumo y que la carne esté como machacada para que al momento de meterla en la sal y en el vinagre se haga el zumo, ¿no? Pero en casa, si tienen si quieren ocupar una licuadora, lo pueden hacer, ¿eh? Meten la manzana sin las semillas en la licuadora y está perfecto, ¿no? ¿No? Exactamente. ¿No? Aquí podemos ver que ya está. Voy a meter. Y entonces esta salsa, con la ayuda de una cuchara, la voy a untar en la carne poco a poco, ¿no? Para nutrir la carne a la vez, caramelizarla, porque es una salsa que tiene piloncillo y catsup, entonces que tiene azúcar, va a caramelizar bastante, ¿no? Y como es salsa, como es húmeda, como tiene líquidos, va a ayudar a que la carne no se reseque, ¿no? Merci. Ok, entonces aquí ya tenemos la salsa lista. Nada más la voy a probar para ver la parte del vinagre, ¿no? Y le voy a poner un poco más de chile y un poco más de vinagre. ¿Qué si le falta? A mí ya me conoces, ¿no? A mí sí me gusta el chile. Ni modo para el jefe de cámaras. Ok, entonces ya tenemos una salsa lista. Es una salsa más rústica que la que pueden comprar en el comercio, ¿no? Aquí voy a ver un poco cómo vamos, ¿no? Vemos que hay burbujitas, está todavía bastante caliente y se está cociendo bien, ¿no? Entonces las voy a voltear del lado, poner el lado el más caliente por arriba y de una vez voy a cambiar de cuchara, voy a agarrar una cuchara más grande. Para... no tengo más grande. Para untar un poquito de salsa, ¿eh? No se necesita mucho. Un poquito de salsita ahí. Esta manzana también nos va a dar agua. Y esta agua va a ser... que la misma carne se empecé en realidad a guisar, ¿no? Pasamos ahí de un asado que va a acabar casi como un guisado, ¿no? Y pues las pongo así, ¿no? ¿Cómo ves? Muy bien. Está muy bien. Entonces, esta tabla creo que ya la podemos pasar atrás. Poco a poco. Aquí ya puedes poner también. Ya podemos empezar a sellar entonces la parte de,
de la picaña, ¿no? Que ya está lista, ¿no? Entonces aquí vemos bien que la grasa está en contacto con la verdura. Entonces esta grasa está, cuando se va a derretir, pues nos va como a medio freír la verdura, ¿no? Entonces a la papa, Marta, le pusimos mantequilla para empezar, ¿no? Como unos que 20 gramos o 15 gramos de mantequilla por papa. Le pusimos sal, pimienta y tomillo. Ajo, y unas dos rodajas de ajo, ¿no? Está, ¿no? Eso es para que huela bien. Y aquí las vamos a olvidar un poco, ¿no? Un tiempito. Eso lo voy a guardar atrás también para que no esté molestando. Entonces, Fred, ¿qué nos queda? Nos queda hacer todavía el salmón y los plátanos, ¿no? Yo creo que los plátanos nos van a tardar más en cocer que el salmón, que es rapidísimo, ¿no? Los plátanos es sobre todo una manera económica de terminar el asado. Siempre nos quedamos con las brasas sin... Y atrás estamos comiendo y pues... Sí, no, y el postre siempre es complicado. Si uno va de día de campo o algo, el pastel llega todo maltratado. Es súper rico, es una delicia y es muy, muy sencillo hacer, ¿no? Entonces, para regresar aquí al asador, pues igual que hacer a todo, ¿no? Vimos que la grasa está cayendo en el asador. Entonces, hace fuego, toca la brasa, hace fuego. Lo que podemos hacer, si tienen un asador como ese que tiene una tapa, es meter la tapa. La tapa va a ahogar el fuego, ya no hay más fuego, ¿no? Hay que dejarlo un tiempito bien, bien cerrado para que se baje el oxígeno y que ahogue bien la parte del fuego, ¿no? Y pues si no, lo que pueden hacer simplemente es moverlas. Las mueven un poquito, las meten de lado. Es una carne, como decíamos, que tiene mucha grasa. Entonces, que nos va a dar fuego de todos modos. No hay opción, no hay de otra manera. Lo dejamos la tapa. Abajo todavía dejé abierto un poco el asador, para que sí siga prendida la brasa, porque si cierro todo, pues lo voy a ahogar por completo, luego ya no hay fuego y no hacemos pues más asado, ¿no? Entonces es cerrar arriba, dejar abierto abajo por el momento, ¿no? Ya tenemos como el fuego que se está ahogando, está perfecto. Bueno, ahogando, el fuego, la parte llamas, ¿eh? Estoy diciendo, no la brasa. La brasa sigue súper al rojo vivo, ¿no? ¿Plátanos, entonces? Plátanos. Plátanos, los ingredientes son súper sencillos. Es igual, mantequilla, azúcar y naranja. Los plátanos se van a abrir de esta forma, los vamos a abrir como un barquito, ¿no? Sin atravesar, aguas de no cortarse, ¿no? Los abrimos así. Luego vamos a sacar el plátano de la piel. Vamos a guardar la piel, ¿eh? La piel nos va a ayudar para la cocción, va a ser como nuestro sartén, ¿no? Okay, entonces tenemos el plátano de un lado
y la piel del otro. Aquí vamos a poner el azúcar, la mantequilla, la naranja y vamos a regresar el plátano adentro, un poco de aluminio para que no se queme demasiado y lo vamos a caramelizar directamente al fuego, ¿no? Y al final, por los que quieren, ¿eh? Porque si hay niños, pues no es necesario a fuerza flamear. Es bueno desinfectarlas, si acaso, ¿eh? Sí, que una vez flameado, teóricamente ya no hay alcohol, ¿no? Bueno, depende de quién flamea, ¿no? Si flameas de medio litro por plátano, sí va a quedar alcohol, ¿no? Que uno de los primeros asados que hicimos juntos, Fred y yo, hicimos un cordero que flameé con un alcohol de mi pueblo que se llama Ginipi y creo que le quemé todas las pestañas. Yo no tengo mucho Y entonces vamos a guardar las. El principio de la toronja y el fin de la naranja. El asador ya empieza a dar súper buen olor, huele bien rico todo. Limpia para meter el azúcar. Entonces, una piel de plátano, una cuchara de azúcar, un poco de mantequilla. La mantequilla es importantísima, no la quiten. Y vamos a regresar entonces el plátano en su interior. Okay. El plátano, como abrimos la piel, el plátano está partido en dos o casi partido en dos, entonces lo podemos abrir y ahí meter un gajo, ¿no? Uno o dos, ¿crees que alcanza para dos? Sí, ¿no? Tengo otra.
¿no? Si quieren, si tienen vainilla, que esta famosa vainilla de Papantla tan rica que hay aquí en México, pueden también, ¿no? Entonces el chiste es dejar abierto para poder flamear después y cerrar bien las orillas para que todo el jugo y el caramelo se quede en la canoa, ¿no? A ver cómo vamos acá. Pues sí, yo creo que ya la carne está casi cocida, está cocida como a tres cuartos. Ya la voy a dejar, ya la grasa se empezó a derretir. La voy a dejar acostada ahora sí para acabar la cocción. Va a ser rápido, ¿eh? Tiene mantequilla, pero un azúcar no todavía, ¿verdad? Es una cucharada de azúcar. Paz de este lado, ¿no? No. Sí, pero las guardé en el por tamaño. Son acostumbres, ¿sabes? No pasa nada. Ok, los garros. Vamos. Entonces, esta está también como mediana. Entonces, una cuchara. Oh, ya tiene azúcar. Yo les digo que la carne de res ya casi casi está. Sí, ¿no? Qué bueno, porque si no, mira, que trabaje. Si no, me aburro. Habla y no hace nada. Sí. Qué bueno que hablo. Salud. Sí. Salud, salud. Bueno, pues al parecer sí aguantó la red, ¿no? El internet, ¿no? Tuvimos como suerte en eso. Creo que es eso. Muy bien, Fred, pues entonces, ¿qué nos queda? ¿El salmón? El salmón, ya estoy limpiando, esperándote, no te presiones. El salmón entonces es miel de maple, pero voy a ser súper honesto. Cuando junté los ingredientes, tenía la miel de maple al ladito de la miel de agave. Entonces, dije, nada, mejor miel de agave. Mejor hacerlo como a la mexicana. Cuando usé los ingredientes, tenía la miel de maple
Igual es más como más tradicional con miel de maple, ¿no? Es más que no es miel de hecho, ¿no? ¿Fren? El jarabe de maple, la miel ya es producto exclusivo de las abejas. Entonces ya los plátanos ya están, voy a hacer un poco de espacio en la brasa, yo creo que la carne también agarró aquí un bonito color. Sí, y así cuando vamos a flamear también se va a repartir mejor el alcohol, ¿no? Sí, le podemos poner un poco de chuli, va a ser, fíjate. Voy a voltear también los ribs, ¿no? Que igual se me ocurre poner un poco del jugo ahí en ahí adentro, ¿no? En la salsa de los ribs, va a ser bien rico. Sí, hay que acabar. Pues nosotros con Galia, amigo, que imagino que ya conocen. El fin de semana pasado fuimos a Polini Sarvania en Papantla. Entonces, ya pronto en los videos de YouTube de Galia Amigos van a tener la polinización de la vainilla. Y el producto terminado, la vainilla misma. Y descubrimos muchas cosas, aprendimos muchas cosas. Y tenemos que regresar, de hecho, por diciembre. Bueno, no sé, espero que ya no haya pandemia por diciembre y que estemos en temporada alta para nosotros y con poca posibilidad de ir. Pero me gustaría ir a cosechar, ya que la polinizamos, pues a ver la cosecha, ¿no? Está terminado, diario sale flores y todo. No, sí, pero entonces, Frederick, el salmón, si quieres, pues sal, pimienta, le ponemos un poquito de miel de agave, no mucho, para volver a ponerle al final. Abajo no nos sirve porque lo vamos a sellar del lado de la piel y lo vamos a cocer como unilateral, ¿no? De un solo lado y dejar que la miel de agave que está arriba aporte todo el sabor, ¿no? Exactamente, de un solo lado, el lado de arriba. Para mí la carne ya está, la carne de res ya está, entonces los pedacitos más chicos que ya están los voy a encimar con otros para que se quede ahí, que no se cosa más, ¿no? Y aprovechar el espacito que tengo para empezar el plátano. El plátano sí tarda un poco, ¿eh? Les aviso, es medio tardado. Por lo mismo voy a abrir un poco más abajo para tener un poco más de fuego. Si no tienen un asador como estos que tienen la posibilidad de abrir, pueden simplemente pues soplarle un poquito, ¿eh? Es lo mismo. Es agregar un poco de oxígeno para que el oxígeno empiece a aportar más como más más fuego, ¿no? Más brasa.
Bueno, entonces, Frédéric, aquí estamos. Aquí estamos. Y está tu salmón. Ya se puede ver como laqueado. El laqueado nos queda un poquito, ¿no? Por el momento. No hay espacio para él. Sí, pero voy a empezar a sacar carne, pues si no vamos a comer cartón. Ya la carne, para mí ya la carne ya está. Si quieres sacamos, tú que te puedes agachar, te sacamos de la tabla de abajo. No sé si logran escuchar, pero los plátanos ya empiezan todos los jugos de los plátanos, de la naranja y todo eso, empieza a cocer, empieza a hervir, que ahí hay mucho, mucho calor, ¿no? Está perfecto. Entonces voy a empezar a sacar un poco la carne de res. Está como, bueno, a mí me gusta como poco cocida, ¿eh? La vamos a sacar para luego poder regresarla para que esté como más calientita al final, ¿no? Justo antes de comer, cuando presentamos ya todo, ¿no? Se importa también el descanso, ¿no? Exactamente, el descanso. Yo, mi primer chef con quien trabajé, me explicó una cosa, ¿no? Me dijo, si tú pones la mano en agua muy caliente, ¿qué hace? Pues todo se contracta y la sacas, ¿no? La carne, cuando la pones en una fuente de calor muy fuerte, ¿qué hace? Se tensa, está todo tensa, ¿no? Entonces hay que dejarla descansar. Los jugos. Exactamente. Normalmente se dice que regresen los jugos, que se aflojen el músculo, que se empiece a aflojar un poco. Se dice que se tiene que aflojar, que descansar al mismo tiempo que el tiempo de cocción, ¿no? Eso es es un básico de un chef, ¿no? O sea, tiene que descansar su carne, ¿no? Entonces aquí en medio, pues tenemos todavía buena brasa, no está tan alta como al principio, pero está bien, ¿eh? El pescado no necesita tanto. Lo voy a meter, como decía, lado piel por abajo. Le pusiste pimienta, sal y pimienta, ¿verdad? Ah. Entonces ya de una vez. Ya le puse. Y esto lo vamos ya a quitar, a guardar para el rato y ya estamos. Vamos metiendo encima poco a poco, ¿no? Vamos metiendo un poquito encima del puerto. Sí, exactamente. Tenemos para esto. La carne de cerdo, pues yo creo que la voy a acercar un poquito por unos pedacitos para que vaya cociéndose un poquito más. Y ya básicamente pues es un poquito de tiempo, pero ya no mucho, ¿no? Es muy poquito tiempo en que sea en unos 5 o 10 minutos ya estamos, ¿no? Para mí el salmón no tiene que ser que cambiar de color, no tiene que ser completamente blanco o como rosado, pero como muy coagulado, ¿no? Es un poco como un huevo, ¿no? Cuando uno lo cose, cambia la
las proteínas de la carne, la albúmina, cambia de color. Yo creo que puedes tener un salmón perfectamente cocido, ¿no? Que sea como igual y mi-cuit, y con menos calor, menos seco, ¿no? Más jugoso, más humedad. Son parte de estos pescados grasosos. Además, que obviamente ya transmite mucho la grasa, el caro en la cocción, y básicamente se tiene que quitar de un filete al otro, ¿no? Pues sí. De un músculo al otro. Exactamente. Por eso lo empezamos del lado de la piel. Si se quema la piel, no pasa nada, no importa, porque no la vamos a comer. Es muy rica la piel de salmón, ¿eh? Normalmente, pero para este efecto, pues no nos importa mucho. Bien frito, es como un chicharrón. Es como un chicharrón, es bien, bien rico. Y además, como tiene la escama bien chiquita, pues una vez que está frita, también la escama se come, ¿no? No tienes que quitarla a fuerza. Transmite el calor a la escama. Sí, también. Yo creo que podemos poner un poquito más de barbecue. Adelante, adelante. Que trabajes un poco, ¿no? Ya terminamos ya. Servirá de decoración también. Exactamente. Entonces, por fin, el último paso va a ser de flamear el plátano. Al plátano le falta, ¿eh? Todavía. Ya, no sé si logran ver con la cámara, yo creo que sí, que ya se empieza a ver que la cocción está subiendo en la carne del pescado, ¿no? Se ve que cambia de color, que cambia un poco de color y de textura, ¿eh? Porque ya también se... Arriba está empezando a sudar, ¿no? Sí, se pone como... Sí, la grasa está empezando a subir. Entonces así hay un poco para todos, tenemos carne de res, tenemos carne de cerdo, tenemos pescado, tenemos guarnición que está abajo la papa, tenemos un postre, es una comida, lo único que nos faltaría es una ensaladita para empezar y ya está, ¿no? O sea, muy, muy sencillo, muy, pero sencillo y eficaz, ¿no? Entonces aquí se ve que es que ya va a ser difícil. Aquí se ve que adentro está hirviendo bien, bien, bien fuerte, todos los jugos. Está bien. Es exactamente lo que queríamos, ¿no? Todo está cantando, se escucha. Huele mejor. Oh. Se huele de maravilla. Hay una mezcla entre caramelo, salmón, la barbecue, el humo, obviamente, que sí, que está bien padre, la verdad. Muy bien. Y Fred, entonces tú, los plátanos flameados. Es un clásico, ¿no? Se pone en postres, pero... Vas a esperar un tantito para que haya el calor, ¿no? Y el vídeo de España. Sí, pero me gustaría igual y quitar el salmón primero, ¿no? El salmón todavía le falta un poco, ¿eh?
Sí, le podemos poner un poco más, pero bien en medio. Ahí se ve que el salmón es un pescado grasoso, ¿no? Porque para quemar así. De la grasa de un filete de res. Sí. Es la parte más grave de la res. Y además es puro omega 3, es bueno, es buena grasa, ¿no? Lo voy a sacar un poco por el momento, nada más para sellar, para poder cerrar el asador. Lo voy a volver a abrir para que suba en temperatura. Entonces ahí abierto 100% arriba, 100% abajo, para que suba más en temperatura, ¿no? Vemos que la cocción aquí ya está cocido, ¿no? Se está. Igual lo metemos allá, ¿no? Para la vista. Mira, con un cuchillito. Aquí se está abriendo, se está separando. Al momento que se separa, ya está cocido, ¿no? Acá arriba no se separa, ¿no? Es una sola pieza. Pero aquí el músculo se está separando, ¿no? Entonces abajo está cocido. Aquí también, ¿no? Se quita, mira. Se va, se deshebra. Entonces este está cocido casi, 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 casi. Aceleramos un poco los plátanos cerrados. Si no tienen tapa, les pueden poner una hoja de aluminio encima. Funciona igual, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo ves? Así es. No, entonces bien abierto. Bien abierto, unos minutos. No, si tienen preguntas, ¿no? ¿Alguien nos pregunta? Ya estamos aquí en la orden. Estamos a la orden. Mónica López dice que se ve riquísimo. Olivier Fius. Pues Mónica, muchas gracias. Espero que si lo estás haciendo juntos con nosotros, les sale igual, o si lo haces este fin de semana, te va a salir espectacular, yo creo. Ah, pues Olivier, Bénédicte, muchas gracias. Placer tenerlos con nosotros. Winston de León, que dice saludos de todo Guatemala. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Somos o sea, empezamos, ¿no? Voy a regresar entonces el salmón para que acabe su cocción. Yo veo que ya está hirviendo bastante el plátano. Exacto. Super mega asador. Voy a regresar las carnes de res, ¿no? Para tenerlas calientes, ¿cómo ves? ¿No? Ahí no necesito sellarlas, entonces las puedo medio como medio encimar, ¿no? Al contrario, aún mejor. Y voy a volver a cerrar mi asador. Vuelvo a decir, no tienen asador, no pasa nada. Una pequeña hoja de aluminio y ya estamos. Ese es donde, acá, mira, perfecto. Y este por acá. No, nada. Condición acá. Y voy a volver a cerrar el asador nada más para sacar las carnes. Una vez que saco las carnes, yo creo que el plátano ya va a estar cocido. Lo flameamos y ya pueden pasar a la mesa y a disfrutar.
Muy bien, esperamos entonces que, pues, que les haya gustado, ¿no? Es una nueva aventura, es un nuevo set además, porque pues en lugar de estar adentro de la cocina, pues decidimos hacerlo afuera. Lo hubiéramos podido hacer adentro porque hay una parrilla también, ¿no? Pero Sí, pero bueno, tiene que ver la gente cómo se hace afuera, sí, son ¿cómo se tiempos hace? reales, así Exactamente. estamos en live. Y mejor para nosotros, porque así es mejor, más, pues, más fresco, más agradable, un poco de aire libre, ¿no? Y así los vecinos mueren de hambre por los olores tan ricos que estamos haciendo aquí. ¿Ah, tú? ¿Cierto? Ah, tú ya tienes todavía. Hop. Marié, ou pendu. Pues Salut. Qué ricas cervezas. Me encanta el vino, ¿eh? Yo soy francés de la región del vino. No soy francés del norte, que es, bueno, de la parte de cerca de Alemania y Bélgica, en donde hay mucho más cerveza que vino. Pero cuando hay una buena cerveza, sí me late, la verdad. Pues yo digo que, mira, el salmón ya está. Ya podemos empezar a sacar las proteínas. Uf. Fred, tengo hambre. Bueno, no, no debería, la verdad. Pero ¿por qué? ¿Estás a dieta? ¿Eh? pues debería de estar a dieta, no, no estoy. Pero ¿Tú también? sí, vi que subiste de peso. Entonces, los ribs. ¿Quieres partir uno para que vean cómo quedaron de jugoso adentro? Ahí está perfecto eso. Súper, súper bien, ¿no? Súper bien. Qué rico. Y salmón igual y lo meto en el plato, y aquí pongo salmón. Y entonces voy a sacar las papas. Las papas, para saber si están cocidas, es súper sencillo. No ponchan en el aluminio, nada más con unas pinzas las aplastan un poco. Si están suaves, si sienten que están suaves, ya están listas, ¿no? Te lo dicen. ¿Qué me dijiste? Marcada. Ya está. Esa, ¿no? Igual y podemos abrir una para enseñarles que cómo quedó adentro, para Marta, que tenía las preguntas, que tenía las dudas en la papa. Está humeante, no está quemada. Y está perfectamente cocida
no se ve ni grasosa, ¿eh? La mantequilla nutre la papa. Es como que al final se desaparece. Entonces aquí pues tenemos los plátanos que están como hirviendo y ahí listos. ¿Aquí a flamear? No planeas la cámara. Pues. Son efectos especiales. Sí. Entonces. Con mucho cuidado, que no haya un árbol arriba, que no haya globos cerca. Porque si no, pasa como Frederick, ya no tienen pestañas. Ya está desinfectado, ¿eh? Está coterizado. Son plátanos anti-COVID. Entonces los plátanos, pues normalmente, obviamente, primero se come las carnes y al final, pues lo mejor es flamear justo antes de servirlos. Los pueden dejar más tiempo cocer, un poco más tiempo, no les pasa nada, se va a compotar, se va a hacer más, más suave el mismo plátano. Pero bueno, básicamente ya los plátanos ya Yo están, quiero ¿no? este que sigue flameando. Es mío. Entonces sacamos, vamos a sacarme a este, está bien bonito, con tres gajos. Qué guapo de presentación. Sí, para enseñar, ¿no? Para enseñar cómo queda, creo que tengo todavía una cuchara. Entonces, pues ya está, ¿no? El platanito ya está cocido, está lleno de jugo todavía. El jugo es con azúcar, mantequilla y naranja, ¿no? Entonces, eso es Delicia. una delicia. Huele bien, bien rico. Entonces, pues muchísimas gracias. Se acabó. La semana próxima vamos a hacer un típico francés, mega francés, fresco de temporada, que es la famosa ratatouille. Por eso Frédéric se va a poner un gorro. Y así pues, sí, vamos a hacer el ratatouille, el famoso ratatouille. El ratatouille es una receta del sur de Francia y es muy, muy sencillo de hacer. Es un guiso de verdura, ¿no? Con eso que hacemos un cordero, tal vez un rack de cordero o algo así, para cambiar un poco de tipo de carne. Entonces, ratatouille con rack de cordero la semana próxima. Muchas gracias por seguirnos. Muchas No se gracias. les olvide compartir las fotos pues, de su asador, ¿no? Para que podamos ver pues, lo que lograron hacer. Hashtag Galia Chef, Galia Cuisine, por favor. Si tienen preguntas también, ya Exactamente. o si si les gustó el video, ya saben, nos ponen un pequeño like. Y las campanitas, no. cling, 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 es vasco. Y también pueden ir a ver pues, los otros videos, porque todos están gratis, están en la vista, en nuestra página de YouTube. Pueden ir a verlos, a disfrutar de las recetas que hicimos, de los viajes que hicimos. Y si quieren juntarse a un viaje con nosotros, pues también se puede. Los O un invitamos picnic. a un picnic, sí, los invitamos con mucho gusto. Pues a conocer nuestros proveedores, pues las actividades extra empresarial, extra cocina que hacemos como la semana A pasada de conocer al ir producto. exactamente a conocer producto, a conocer exactamente de dónde viene para entenderlo mejor y cocinarlo mejor. Muchas gracias, buen provecho, buen apetito y Y pues salud. salud y nos vemos la semana próxima. A la próxima. A la semana próxima. Buen apetito.